a schedule on my social media stuff. I post a schedule up before the start of preseason. Estamos en la Feria de Arte de Ann Arbor. Es una ciudad que está en la ciudad de Michigan. Está, perdón, de hecho, que alberga la Universidad de Michigan. Está desafortunadamente lloviendo, pero aquí podemos encontrar muchas pinturas, muchos, pues más que nada cosas así que la gente se pone a hacer. Bueno, hay desde joyería, pintura, arte con artículos reciclados y todo tipo de, pues de pendejadas que se nos pueda ocurrir, que la gente está vendiendo, que la gente le interesa. La tengo bien cerquita. De hecho, la oportunidad de... Me muerde, ¿no? Sí, pero está buscando comida. Ah. Yo también estoy buscando comida.
Terrence se ganó esa madre solo por estar bailando Cupid Shuffle en medio de la calle. Le valió un kilo de madre. It's a tradition. You have to push the cube around. We're gonna do a turn, but we're gonna wait. Yeah. What is this, Melissa? This is the cube. It is a giant sculpture, and it rotates, and we're gonna spin it. Ooh. Obviously, there's a line. It's very popular. ¿Cierto? Ándale. No, está pesado. Mejor el conejo, pero como Alice. En uno de los malls más viejos de los Estados Unidos, y en este preciso lugar es una de las ciudades más liberales del país. Por eso vimos algo así relacionado con el gobernador de Michigan en esa camisa que estaba allá atrás, donde habla de que el gobernador está chingando el agua. No hay problema, tómatela, pero en realidad ya sabemos que el agua está contaminada, está haciendo muchos problemas con la salud de las personas que viven, por ejemplo, en ciudades cercanas como Flint, que la gente se está enfermando, está muriendo por causa del agua. Pero aquí, como son tan liberales, entonces es como, incluso la gente que está a favor de Trump puede resultar como, ¿sabes qué? Vete. Thank you.
kiss him. Kyle wants to. Oh yeah, sure. Let's go to the star. Kyle wants to. Yeah.